¿Cómo están, amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a este su canal. Mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a hacer este lindo cono con chocolates. De igual manera, tú le puedes poner dulces o la golosina de tu preferencia. Este es un lindo detalle para papá con poco dinero, muy fácil y sencillo. Pero antes de comenzar, me gustaría hacerte una cordial invitación para que te suscribas al canal, dejes tu comentario o sugerencia, le des like, compartas con amigos, conocidos y familiares. Y ahora sí, comencemos. Lo primero que vamos a necesitar es un cuadro de foamy de 20x20, es este. Y como puedes ver, aquí yo ya estoy doblando estas esquinas de este cuadro. Voy a aplicar silicón caliente y voy a pegar encima la otra pestaña para así formar lo que va a ser nuestro conito. Ahora voy a ocupar un rectángulo de foamy en color blanco de 10x5 y aquí voy a tomar mi regla y voy a marcar en medio 2.5. Una vez que haya marcado este punto, voy a poner mi regla en diagonal y voy a marcar hacia las esquinas para formar un triángulo, el cual voy a recortar con la tijera. Voy a utilizar otro rectángulo de foamy en color azul de 6 centímetros por 12, el cual voy a doblar a la mitad y lo voy a cortar. Después voy a empatar estas piezas y voy a hacer estos cortes así triangulares y esquinado el último para que me quede esta pieza. Ahora voy a aplicar silicón caliente en la orilla de esta pieza y voy a pegar al lado del triángulo que acabamos de hacer y lo mismo voy a hacer con la otra pieza. Después voy a recortar los excesos o imperfecciones, así como puedes ver con la tijera. Ahora voy a utilizar un círculo de foamy en color azul de 1 centímetro de diámetro. Le voy a aplicar silicón caliente y lo voy a pegar de esta manera. Después voy a ocupar un rectángulo de foamy en color azul de 6 centímetros por 4 y como puedes ver voy a ondular las puntas y una vez que esté ondulada mi pieza voy a arrugar. Voy a ocupar una tirita de foamy en color azul de medio centímetro de ancho y lo voy a poner en medio. Después voy a aplicar silicón caliente por la parte de atrás. Voy a esperar a que seque y así me estará quedando un moñito, el cual voy a pegar en la parte de arriba de esta pieza. Ahora voy a tomar mi pieza y le voy a aplicar silicón por la parte de atrás una línea y voy a pegar al conito y así me estará quedando. También voy a poner un letrero en la esquina, aquí yo le voy a poner feliz día papá, con marcador permanente negro. Tú puedes ocupar el que tengas a la mano. También voy a ocupar estos chocolates que yo voy a poner dentro de este conito porque son pues los que voy a regalar. Ahora voy a utilizar una bolsa de celofán mediana, la voy a abrir y voy a introducir mi cono de esta manera. Una vez que esté así, voy a tratar de acomodar para que no quede muy arrugada mi bolsa. Voy a ocupar cinta diurex y voy a comenzar a pegar y a acomodar esta pieza, así como puedes ver, hasta obtener la forma deseada y así cuando ponga el moño no se arrugue tanto mi bolsa y se vea el letrero que pusimos con dedicatoria para papá. Aquí ya voy a poner lo que es el moñito, es un moño pequeño de estos de cinta celo seda. Voy a arrugar un poquito esta bolsa y vamos a hacer un par de nudos aquí para sujetar el moño. Voy a tomar la tijera y voy a enchinar estos hilitos delgados de mi moño.
Y así de esta manera habremos terminado este lindo proyecto, este lindo detalle para papá. Es un conito con chocolates, tú le puedes echar los dulces de tu preferencia. La verdad que quedó muy lindo y espero te guste. Yo hice este otro de color verde con el moñito y el botón en color rojo con el mismo procedimiento. Tú puedes hacer los tuyos con diferentes golosinas y de diferentes colores, ideales para vender o regalar. Y si este proyecto te gustó, te invito a seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como manualidades e ideas-list o sígueme en TikTok @manualidadeslis. No olvides suscribirte, darle like, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye.